Round 1. Bienvenidas al Club del Helicóptero, un programa de Antena Negra con la idea de generar un espacio de diálogo desde y entre nuestra clase, con una perspectiva anticapitalista y transformadora del mundo en que vivimos. ¿Queremos que venga un helicóptero y se lleve a este nuevo gerente de la burguesía? Por supuesto. No queremos que le vaya bien, queremos que se vaya. Somos conscientes de que todo triunfo de su plan de gobierno es una derrota para los millones de trabajadores que habitamos este suelo. Este club lo pensamos para invitarles a que se sumen y formen parte, para que seamos cada vez más quienes estemos convencidos de que lo mejor para todos es que sea así la forma en que termine su gobierno. Pero también, y sobre todo, lo pensamos para hacer nuestro aporte a que construyamos de forma colectiva el día después. Hoy, después de mucho tiempo de idas y venidas, la ley bases que el gobierno tanto quería salió. El pacto de mayo también. En este contexto, nos interesa este programa para abordar el conflicto en torno a las privatizaciones. Más allá de qué pasa con la venta de los activos públicos, nos parece relevante pensar en qué pasa con los trabajadores. Estaremos conversando con un compañero trabajador de Edesur y otro compañero trabajador de la línea Sarmiento de Ferrocarriles Argentinos para profundizar en este escenario. A continuación vamos a mostrar algunos datos concretos en torno a las implicancias de la ley bases y en particular cómo quedó el panorama de las privatizaciones de las empresas públicas. Desde que Javier Milei asumió, los medios afines insisten en que todo gobierno necesita una ley que le dé gobernabilidad. Si bien al principio lanzó un mega DNU de 83 páginas, que barría con leyes como la de alquileres, góndolas, planteaba una reforma laboral, algunas privatizaciones y concesiones al sector empresarial, muchos de estos puntos fueron apelados a la justicia, y ciertos sectores de poder pedían la promulgación de una ley que sea sustento de las políticas neoliberales que planteó durante la campaña. Así, casi llegando el año nuevo, el gobierno sorprende con una ley ómnibus que en ese momento contenía 664 artículos. En febrero del 2024 lograron que el proyecto se tratara en la Cámara de Diputados, pero Milei desde el exterior mandó a interrumpir el tratamiento y calificó de traidores a varios diputados radicales de Hacemos Coalición Federal y a Carolina Píparo, luego de que en el tratamiento artículo por artículo muchos recibieron votos en contra. Sumado a esto, las constantes expresiones de rechazo en la calle como los paros nacionales, paros de gremios en particulares, la multitudinaria y contundente marcha federal en defensa de la educación pública, obligaron al gobierno a retrasar el pomposo pacto de mayo anunciado por Milei en la apertura de las sesiones ordinarias, y se empezó a hablar de inestabilidad. Sin embargo, en junio, luego de eliminar varios artículos para llegar a acuerdos con los gobernadores y de comprar con cargos públicos los votos, el gobierno logró, por un voto, aprobar la ley bases en senadores en el marco de una jornada de brutal represión, donde la Policía Federal y la Gendarmería se llevaron detenidas a 33 personas de forma arbitraria y hubieron cientos de heridas. Al día de hoy, hay 4 personas que siguen detenidas en cárcel común, de forma preventiva y totalmente irregular, con el solo propósito de usar estos casos de forma aleccionadora y ejemplar para todos aquellos que decidimos manifestarnos. Días después, la Cámara de Diputados ratificó la decisión del Senado y el proyecto finalmente se convirtió en ley, en un contexto de nueva represión y solo con algunos sectores de la izquierda en las afueras del Congreso manifestándose en contra. Es importante destacar que los 4 diputados de la UCR, que habían votado en contra en la primera sesión de abril, en esta última sesión votaron junto al PRO y a la Libertad Avanza. Los principales puntos que se aprobaron con la ley responden al beneficio del capital concentrado y una fuerte dependencia de los capitales extranjeros, en pos de la entrega de nuestros recursos ambientales, una mayor flexibilización laboral y el aumento de la brecha entre quienes vivimos de nuestro trabajo y quienes viven de nuestro trabajo. El paquete fiscal incluye la reinstalación del impuesto a las ganancias para aquellos salarios superiores al 1,8 millones de pesos, afectando principalmente a un sector de trabajadores en relación de dependencia con trabajo registrado, mientras se establece una fuerte baja a los bienes personales, beneficiando a los ricos y millonarios. Mediante las facultades delegadas, podrá saltar las intervenciones del Poder Legislativo, por ejemplo, para eliminar de un plumazo los organismos públicos que él considere innecesarios, tal como dice la ley. También podrá administrar de manera discrecional las transferencias de fondos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Otro de los puntos fundamentales es el famoso RIGI, que abre las puertas a las multinacionales extractivistas ofreciéndoles un amplio menú de beneficios, fiscales, aduaneros y cambiarios.
Suspendiendo la normativa ambiental, da rienda suelta para el aumento indiscriminado de la explotación de nuestros recursos naturales y la desintegración de los entramados sociales de los territorios, como nuestras experiencias con la Barrick Gold, Monsanto, las multinacionales del litio, ahora Mecorot con el agua y muchas otras lo indican. Si bien la ley original pretendía una reforma laboral para desangrar a la clase trabajadora, esta ley sí contiene puntos claves que derriban derechos laborales ganados con la lucha histórica del movimiento obrero. El periodo de prueba, que actualmente es de 3 meses, ahora puede ir desde los 6 a los 12 meses. Se establecerá para todos los gremios un fondo de cese laboral, el modelo UOCRA, donde se eliminan las indemnizaciones y se establece un fondo constituido por un aporte mensual a partir del salario. Se podrá despedir a trabajadores por tomas o protestas en el espacio de trabajo, y además, las minipymes podrían tener trabajadores sin relación de dependencia. Como si todo esto fuera poco, la ley impulsa la venta y privatización de las empresas del Estado. Las empresas que sí entraron en la ley son Intercargo, que brinda servicios en aeropuertos, Enarsa, que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos, AISA, Belgrano Cargas y Logístico Sociedad Anónima, la SOFSE, que opera la parte que todavía no estaba privatizada de los trenes urbanos y de larga distancia, y Corredores Viales, que gestiona la infraestructura y el tránsito de rutas y autopistas. Las modalidades de privatización no son en todos los casos iguales. En algunos casos hay una participación mayoritaria del Estado, donde este tiene más de la mitad de las acciones de la empresa, como sucede hoy con YPF. En otros, lo que se emplea es una concesión a empresas privadas. Y en otros casos, se realizaría una privatización completa, lo que implica una desvinculación de esa empresa de la órbita política. El punto de las privatizaciones fue uno de los factores de intercambio para que la ley pueda ser aprobada, y así algunas empresas lograron salir de la lista de aquellas que caen en las privatizaciones, como Aerolíneas Argentinas, los medios públicos e YPF, donde el Estado tiene el 51% de las acciones. Si bien Milei desde sus tiempos de panelista y durante la campaña hizo un ataque feroz a la participación del Estado en el mercado, por lo que las privatizaciones son una consumación del ideal neoliberal, también es verdad que las privatizaciones tienen un fin un poco más pragmático, que es la de hipotecar la casa para pagarle la deuda al banco. Además, es importante aclarar que dentro de la categoría de infraestructura crítica está el sistema financiero y tributario y las telecomunicaciones, dos sectores que durante estos años han tenido ganancias sustanciales en comparación con otros sectores. Para terminar, y en consonancia con el RIGI, esta ley permite que sean capitales extranjeros los que compren las empresas del Estado, a quienes se le otorga un tratamiento preferencial en el impuesto a las ganancias, en la exención de derechos a la importación, en la imposibilidad de restringirles importar y exportar, en la posibilidad de que lleven su contabilidad en dólares y no será obligatorio que liquiden sus divisas, entre tantas otras. El panorama es tenebroso para los trabajadores. Sin embargo, no necesariamente es novedoso. Hay una historia de resistencia en los 90 frente a la avanzada neoliberal que debemos recuperar. Quizás la novedad sea la velocidad con que se está haciendo, lo que nos obliga a no esperar para dar una respuesta. Bueno, como comentábamos antes, la cuestión que nos convoca hoy tiene que ver con las privatizaciones. Parte de eso que pensamos y que se nos vino en relación a la ley Bases y a la posibilidad de privatizar empresas públicas, tiene que ver con pensar un poco qué cosas de lo común, de lo que tenemos que gestionar de forma como sociedad, digamos, le estaríamos en este caso entregando, digamos, de alguna manera. Quizás ahora está la cuestión, la relación en torno a un privado, digamos, alguien que va a ver eso no como un servicio público, sino como una forma de hacer dinero. Y bueno, esto no es la primera vez que pasa, ya tuvimos otro proceso privatizador en nuestro país, que fueron sobre todo los años 90, y estamos justamente con un compañero de EDESUR, con Hernán, que es una empresa que fue privatizada en ese momento. Y bueno, un poco queríamos arrancar preguntándote cómo ves o cómo fue ese proceso. ¿Qué huellas quedan quedaron en este EDESUR o fueron borradas con esta privatización de lo que era previamente Segva? Y bueno, ¿cómo se vive ahí adentro en relación a este servicio público que se brinda de una forma privada? ¿Qué tal? Primero, gracias por la invitación, porque en todo este debate siempre suele estar silenciada por desconocimiento, a veces a propósito, la voz de los trabajadores y las trabajadoras, así que está buenísimo tener la opinión. Se suele citar la parte de usuarios, se suele citar la parte de especialistas, pero la parte de los trabajadores, por error, por omisión, por intencionalidad, suele estar, así que desagradecemos. Segva es parte
de un proceso general de privatizaciones de todas las empresas públicas que tenía en ese momento el Estado. El de Segva es un caso de una empresa que pocos años antes de la privatización era una empresa que daba ganancias, o sea, tenía ganancias y podía subsidiar, era parte de caja del gobierno, incluso para subsidiar a políticas. Y el proceso que se da, eso no se puede estudiar y hay algunos estudios hechos sobre el tema, primero es la demonización de la empresa pública en tanto imposibilidad de brindar servicios, de varias maneras, la desfinanciación, meterse en algún tipo de negocios eléctricos, digamos, que no estaban preparados sin una previa inversión, la demonización de los trabajadores, siempre con la cuestión de que sobran, el viejo ejemplo de la foto de tres haciendo el asado, uno dando indicaciones y termina trabajando uno solo, entonces que sobraban, siempre el problema es que sobramos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces empieza una demonización previo, como en todas las empresas públicas, demonización de la empresa. Se empieza a hacer, hay cortes muy grandes en los 80, empieza a ver que no funciona, toda la privatizadora, se lleva puesto a Segva y la dividen en varios negocios. En la parte de Segva abarcaba la parte de generación, transmisión y distribución, que es un poco el negocio eléctrico y la actividad eléctrica, de energía eléctrica, se está dividida en grandes rasgos en esas tres partes. En lo que tiene que ver con la distribución, se divide en tres empresas, que es Edenor, Edelap, que trabaja en La Plata, y Edesur, que trabaja mitad de capital hacia el conurbano sur, Edenor, norte-oeste. Después las centrales, Central Port Costanera, Central Puerto, Central Dock Sud, también era parte de Sur, o sea, de unas seis, hacen seis empresas de una, de Segva, perdón. Eso repercute también en los trabajadores éramos 30.000 trabajadores y trabajadoras en el momento de la privatización y quedan al momento de la privatización 8.000 trabajadores y trabajadoras, que no es con la privatización, sino el trabajo sucio lo había hecho antes el gobierno de Menem anteriormente. Un poco el de Alfonsín, pero sobre todo el de Menem, que empiezan a, con los retiros voluntarios, empieza a achicar para preparar y entregar una empresa a la privatización ya limpia, entre comillas, de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras. O sea, el impacto es terrible. O sea, estamos hablando de un número impresionante. ¿Qué hacen con esos trabajadores y trabajadoras? Bueno, la mayoría de retiro voluntario, la mayoría forzados al retiro y a conformación de pequeñas, que seguramente es algo que vamos a ver ahora en algunas empresas, pequeñas cooperativas, pequeños tipos de negocios particulares, el cual va a seguir ligado a la actividad, pero mediante una cooperativa, sé tu propio jefe. No es algo nuevo. Pasó en el 91, pasó en el 92, sé tu propio jefe, armá tu propia empresa y nosotros te vamos a seguir contratando. Evidentemente, ¿cómo repercuten los trabajadores? Que el primer año esos trabajadores y trabajadoras, sobre todo en la parte técnica operativa, de reposición de servicios, de algunos arreglos chicos, terminan ganando casi el doble el trabajador que quedaban en planta. Entonces, más incentivo para irse. Le dan trabajo un año, le dan trabajo dos años, los dos años ya dejan de dar trabajo y quedan en la calle. Se comieron la indemnización porque la usaron para comprar herramienta, vehículo para el trabajo y quedan en la calle. Algunos lo podemos recuperar después. Edesur, particularmente. Edesur es una empresa, una de las seis porciones que está dividido Segva. La área de concesión es bastante grande, lo decíamos, desde mitad de capital, centro, Casa Rosada, es el sur, hasta San Vicente, para el sur, una concesión amplia. En ese momento empiezan, cuando hay la privatización, alrededor de 4.000 trabajadores y trabajadoras, terminan quedando 2.000 y tantos, y en ese momento es que empieza un primer ingreso post-privatización, que es el ingreso nuestro, a principios de los 2000, mediados de los 2000, empezamos a ingresar recién en ese momento trabajadores y llegamos a conformar una planta de 4.000, luego hay otra ola de vuelta de retiro voluntarios, volvemos a que hay unos 3.000 trabajadores en Edesur y ahora estamos más o menos en ese número, un poquito más. ¿Cómo impacta? Impacta en ese sentido a los trabajadores directamente. ¿Impacta en el servicio? Sí, impacta en el servicio porque evidentemente quedamos menos trabajadores y trabajadoras, se siguen tercerizando actividades. Y la privatización, la empresa que toma la concesión, que está concesionada en realidad durante casi 100 años,
invierte al principio una serie de algo de plata, pero lo más interesante, ahí a veces se habla de la inversión de la empresa privada, de cuánto van a mejorar, es que uno ve que el servicio no ha mejorado de los 80, fines de los 80 hacia ahora, sino que ha ido depreciándose. ¿Por qué? Sí, te puedo decir, hay una situación de aumento de la electricidad como un bien público y como casi un derecho humano, en el cual hoy no se podría imaginar ningún tipo de actividad, ya en los 80, pero ahora mucho menos, que están relacionados con la energía eléctrica. O sea, desde internet hasta desde ya un pulmotor en un hospital o lo que fuese. Pero lo interesante de la concesión es que no le exige en ninguna parte del contrato. Por eso no se pudo, en determinado momento que pudo ha sido más interesante la etapa para volver a caer la concesión, no se le pudo quitar la concesión porque el contrato de concesión no habla de inversión. En ningún momento claro. Hay un plan de inversión, un plan de negocios en cual decía tienen que actualizar la red. No, simplemente hay una variable en cual cuánto tiempo hay la gente por persona, por cliente, por usuario. Sin suministro eléctrico, y a partir de ese momento que traspasa una serie de tiempo, 4 horas, 8 horas, a partir de ahí empieza la penalidad, multas. Claro. Entonces, la inversión está atado a la efectividad, en teoría, en el cual un país en silencio, un país sin industria, evidentemente ha sido muy poco lo que ha invertido, y un país que se empieza a mover un poquito sobre la capacidad instalada, a mediados de los 2000, la primera década de este siglo, empezamos a ver los efectos de que es necesario un grado de inversión en cual no se realiza. Te quería preguntar, y en relación a la cuestión esta, bueno, del control, digamos, ¿cómo os veo ahí laburando en relación a la administración de ese servicio público, digamos, que hace, que bueno, recién lo decías, ¿no? Que tiene que ver más con las multas simplemente y la ganancia, pero sé que hubo otras instancias, otras formas en otro momento de la historia de la administración de ese servicio. De hecho, lo hay en otros espacios, ¿no? Como en pueblos más chicos, en ciudades más chicas, hay cooperativas, hay distintas formas. Pero bueno, como que hoy parece que la única forma es o la maneja el Estado Nacional, o la maneja una empresa privada y ya, digamos. Sí. En ese sentido, ¿cómo la ves vos? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Lo ven como algo posible? ¿Otra forma o es inviable del todo? El servicio eléctrico ha sido durante muy poco tiempo, estuvo en manos estatales. Estuvo del año 58 hasta el año 92, en realidad. Es un tramo bastante corto y después no ha vuelto ninguna etapa, en el área metropolitana, en el área de AMBA. Claro. Han quedado algunas empresas estatales provinciales y hay algunas cooperativas que son muy chicas, cooperativas medio mentiroso, ¿no? Digamos, porque hay participación privada en esas cooperativas, sobre todo en otras regiones del país. Acá en el ámbito de AMBA, el Estado Nacional es el Estado Contralor, digamos, de la privatización. Y durante el momento que fue estatal, hasta el año 76-77, que se estatiza también la parte que da de la Compañía Italo Argentina de Electricidad, una compañía con 100 años de trayectoria de corrupción, de un montón de casos de la CAE, de la CHADE, durante muchos años, que han sido escandalosos, de los Soldati, eran como dueños, capitales suizos. Recién durante la dictadura se privatiza, se estatiza. Uno de los componentes del directorio era Martínez Dios, o sea que no fue una estatización. Digo, la estatización como, sí, sí. como una respuesta nacional y popular progresista a determinado tipo de estructura, muchas veces no, de hecho en el caso nuestro lo dice de esa manera, pero previamente a la dictadura sí hubo una experiencia que es interesante, que es poco conocida, que propios extraños se olvidan y lo ocultan, que es un proceso de autogestión de la empresa, en ese momento se llamaba Segua, una empresa para la liberación nacional, un nombre pomposo así, en cual participa el Estado, hay directores obreros, ahí participa el sindicato con sus instancias, sindicato Luz y Fuerza, con su instancia de directores obreros, y participan en esos años con muy poco peso y con muy poca cultura asociaciones de usuarios. Creo que hoy sería otra la situación, hay una cuestión de implantación territorial, de trabajo territorial, de muchas organizaciones sociales y de usuarios que ha cambiado un montón.
En ese momento había ese gobierno tripartito, esa administración tripartita, y se llamó proceso de autogestión, en el cual de arriba para abajo y abajo hacia arriba había una participación, había comité de autogestión a nivel de resolución de cuestiones técnicas y cuestiones de inversión y cuestiones de nuevos tendidos y cuestiones de reparación y cuestiones de generaciones, que duró 2 años hasta el golpe de Estado del 76, en el cual obviamente la parte de los trabajadores estaba representada por la burocracia sindical de ese momento, pero sí fue interesante la participación de los trabajadores y las trabajadoras en ese espacio de comité de autogestión y de los lugares vacantes que iba dejando la burocracia a ocupar los lugares de dirección de la empresa. El sindicato se convirtió casi como una parte empresaria, entraba en contradicción con algunos intereses más gremiales, puramente gremiales, y hubo toda una camada de activismo que fueron los que después, a la postre, en el año 77, sostienen un paro heroico durante la dictadura. Tenemos un caso de nuestro secretario general detenido, desaparecido, de los sindicatos grandes, creo que es el único, y tenemos alrededor de 15 compañeros en ese conflicto, que no son compañeros que vienen de la lucha armada, o compañeros combativos, sino compañeros de la base que participan de esa huelga que se le hace a la dictadura en defensa del convenio colectivo del trabajo del año 77, a partir de febrero del 77. Digo, deja también esa enseñanza, de qué manera se ocupan los espacios, y hubo un proceso de autogestión en el cual es eso, es decidir el plan de negocio, las inversiones, las prioridades, y cuando se habla a veces que solamente una empresa puede estar en manos estatales o en manos privadas, digamos, no es general, pero hay como una naturalización de parte de los trabajadores de energía eléctrica, de Sur, de Norte, de Lab, de que es posible, de que nosotros podemos llegar, nosotros tenemos a un grado de intervención importante por el tipo de trabajo que hacemos en el ámbito de qué se puede qué trabajo se pueden realizar por seguridad, cuál no, cuál es el método de trabajo. El saber obrero es muy importante, claro, en nuestra actividad, capaz que más que en otras, está estipulado, pero más o menos tenemos a un grado de intervención. Y pensamos que sí, que es posible otra opción, es que no sea la estatal, que no sea la privada, que tenga que ver con una empresa pública, que obviamente tiene que tener una participación importante de los trabajadores y las trabajadoras de la propia empresa. Hoy por hoy, decíamos, 50 años después, con la intervención de cámaras de usuarias, organizaciones de usuarias, organizaciones territoriales que controlen evolucionarias, sea asociación de usuarios como ciudadano, sino claro, como intervención, me parece que no es algo alocado, no es algo que uno... parte existe, de un programa. Digamos, esa memoria histórica, digamos, existe de alguna manera. Sí, es real, pasó acá en Buenos Aires hace 50 años y también es una cosa que nosotros siempre intentamos recuperar, los viejos compañeros que vivieron esa etapa, y eso hay muy poco escrito, así que es una de esas experiencias históricas que nosotros siempre reivindicamos, con todos los errores y con todas las críticas del campo popular que se le puede hacer, ¿no? Ahí va, pero bueno, es algo. Pero es posible, claro. Y aparte la actividad te hace posible ese tipo de actividad, sobre todo en la parte de distribución, que es el sur de Nor. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Ahora seguimos un poco charlando, y charlando particularmente en relación a la cuestión sindical, en relación a la ley base, bueno, ya cómo está todo. Vamos a ir a ver un video. Y volvemos ya con Julián, nuestro columnista del día de hoy. La importancia de los ferrocarriles en la Argentina se remonta prácticamente a fines del siglo XIX y no puede entenderse si uno no entiende el modelo económico imperante, digamos, ¿no? Es en esa misma conformación del capitalismo en Argentina desde fines del siglo XIX, como decíamos, bajo un modelo económico determinado, que es el modelo agroexportador, que básicamente, para simplificarlo, está basado en la exportación de materia prima y la importación de productos manufacturados. Bien, esas mercaderías, tanto que se exportan vía el puerto, se importan y se trasladan, centralmente son trasladadas a través del ferrocarril. Esa centralidad para el modelo agroexportador, que era el modelo económico de la Argentina, explica un poco la centralidad de los ferroviarios en la economía y lo que uno podría decir su poder de fuego o su posición estratégica. Y esa posición estratégica se materializó muy, muy rápidamente y tuvo un correlato en la conformación gremial, es decir, trabajadores, sobre todo hombres, pero también trabajadoras, fueron estructurando diferentes instancias. Muy tempranamente, por ejemplo, maquinistas y,
y fogoneros se organizaron gremialmente en lo que se conoce con el nombre de la Fraternidad, allá por 1887, y el resto de los trabajadores y trabajadoras ferroviarias lo fueron haciendo más paulatinamente, con algunos hitos importantes como en 1912 la creación de la Federación Obrera Ferrocarrilera, que en 1922 va a transmutar en lo que se conoce hasta el día de hoy como la Unión Ferroviaria. Ahora, esa centralidad, digamos, en la economía, también tuvo su correlato en la estructura gremial. Quiero decir, cada una de las estructuras gremiales de centrales obreras que fueron constituyéndose a lo largo de la década del 10 y a lo largo de la década del 20 y sobre todo la década del 30, lo hicieron teniendo en cuenta muy particularmente la posición de los ferroviarios, a veces a favor o a veces en contra. Y decía la década del 30 porque en septiembre de 1930, con la creación de la Confederación General del Trabajo, la centralidad que tiene en ese momento, sobre todo la Unión Ferroviaria, pero también la Fraternidad, es importantísima y solo puede entenderse la existencia y aparición y desarrollo de la CGT si uno entiende cuál es la interna y la dinámica de los gremios ferroviarios y en particular de la Unión Ferroviaria. Cuando decimos que una estructura gremial es importante, lo decimos por muchísimos motivos. Pero entre ellos podemos señalar la complejidad de la estructura gremial, la cantidad de cargos rentados, la extensión nacional, que es una cosa que tiene la Unión Ferroviaria. No muchos gremios en la época del 20 y del 30 podían tener una extensión nacional. La CGT tampoco la tenía. Pero además, cuando hablamos de la complejidad, hablamos de diversas áreas, por ejemplo, el área de la mutualidad, el área del cooperativismo ferroviario, el área del esparcimiento, el área educativa, la instauración de determinados cursos, talleres que hacían las veces de capacitación para los trabajadores y las trabajadoras ferroviarias, y también hablamos de una determinada cultura obrera específica, cultura obrera ferroviaria. Sobre ello, para finalizar, quiero detenerme. Es decir, aquella centralidad que mencioné en primer caso, que tenían los gremios ferroviarios en la estructura económica, y aquella importancia que esos gremios ferroviarios tenían en el gremialismo por su posicionamiento nacional, pero también internacional, también tenía una traducción en lo que es la cultura obrera ferroviaria. Es decir, no podemos entender ese gremialismo ferroviario si no entendemos lo que podría denominarse la identidad de los ferroviarios. Esos ferroviarios que tenían mejores condiciones laborales que el resto de los trabajadores en la Argentina en la década del 20 y la década del 30, que tenían mayores beneficios, que podían tener licencias por enfermedad, que tenían vacaciones pagas, que en su gran mayoría tenían aguinaldo. Por supuesto, en el interior de los gremios ferroviarios existían diferencias, porque no todos los escalafones recibían los mismos beneficios, pero sí era uno de los muy pocos gremios que tenían acceso a ese nivel de beneficios. En consecuencia, para cerrar, lo que quiero decir es que esos beneficios y esos niveles culturales hicieron de los ferroviarios y de las ferroviarias una suerte de identidad casi única para esa época en el gremialismo argentino, que también los colocaba frente al resto de una manera muy particular y trascendental al mismo tiempo. Bueno, volvemos al piso. Estamos acá con Julián, nuestro columnista del día de hoy. Gracias, Julián, por venir. Julián es un compañero de Ferrocarriles Argentinos, una empresa que está siendo en este momento está en la mira, digamos, como empresa de servicios públicos para ser privatizada. Y bueno, nos va a contar un poquito cómo se está viviendo adentro, cómo está haciendo la organización adentro de la empresa, adentro del ferrocarril, cómo se está viendo desde los trabajadores de este momento. Bueno, gracias por invitarme al principio. Yo trabajo en los talleres de Liniers, soy mecánico de locomotora. En el ferrocarril
como bien vos decías, o como hablaban al principio en la entrevista, atravesó en los 90 un proceso de privatización donde hubo un montón de despidos. Eso quedó en la memoria colectiva de todos los compañeros. O sea, el que no lo vivió sabe porque tiene un compañero que lo vivió o porque conoce la historia en general. En el ferrocarril hay mucha tradición de que las familias terminan quedando en el ferrocarril, por ende es como una cosa bastante conocida. Milei, previo a ganar las elecciones, irrumpió como es, medio delirantemente, haciendo planteos como la privatización de empresas públicas y un montón de cuestiones que atienden directamente a la vida de los compañeros que trabajamos en el ferrocarril. Ganó las elecciones y empezó a llevar adelante lo que dijo que iba a llevar, a diferencia de Menem, que dijo, si hubiese dicho lo que iba a hacer no me votaban. Milei está intentando hacer, por lo menos en este aspecto, lo que dijo que iba a hacer. Un poco la reacción en general, por lo menos desde mi criterio, no es la que no está a la altura de las circunstancias hasta el día de hoy. Esperemos que eso se modifique. Me da la impresión de que ya antes de asumir, la situación tendría que estar un poco más álgida. No sé, viene un tipo que dice que va a cambiar todas tus condiciones materiales, pues, o sea, como contaban anteriormente, la privatización en el ferrocarril incluyó el desguace del material rodante, la eliminación de kilómetros de vía, despidos masivos, devastación de la propia mano de obra, porque se cerraron centros de formación. Fue como una bomba atómica para el sistema ferroviario en general. Y eso, como bien decía, la mayoría de la gente por lo menos lo conoce. Sin embargo, este tipo ganó y bueno, estamos en una situación bastante compleja. Una de las cuestiones por las que sucede esto, o a mí me parece que sucede esto, tiene que ver con que hay una falta de perspectiva en general con un proyecto propio en donde los laburantes estén pensando en una salida propia con un programa que nos permita soñar un ferrocarril que tenga que ver con un proyecto al servicio de la sociedad. Pero no lo digo desde el punto de vista de una consigna, sino no se ha logrado desarrollar un proceso en donde los compañeros sientan, estén cerca de lo que hacen. A mí me parece que la privatización lo que hace es despegar mucho más ese hacer de los propios compañeros, porque, como bien decían, una cosa es que el ferrocarril esté en manos del Estado, que tiene por lo menos un discurso de que el Estado somos todos y todo lo que nos enseñan en el cole. Y otra cosa es que venga un privado que está para extraer ganancia individual. Entonces, me parece que al ser estatal, por lo menos se abre una puerta que te permite hacer esa discusión desde otro lado. Y Milei no vino a poner a prueba. Y en ese sentido, ¿cómo está hoy también? Porque ahora, digamos, quien controla Ferrocarriles Argentinos, de alguna manera, es el mismo gobierno que está queriendo privatizarlo. ¿Ustedes ven el impacto de eso hoy en día, digamos? Sí. Como este proceso también que comentaba Hernán de los retiros voluntarios, ese tipo de cosas, no sé si ya está pasando en el ferrocarril o no, cómo se viene viendo, si se está esperando de alguna manera o no. También, sí, sí, ¿no? Bueno, en principio está bueno lo que mencionás porque el ferrocarril sufre desinversión de hace un montón de tiempo, o sea, no viene de ahora. Hubo una gran inversión después de la tragedia de Once, que se compró un montón de material rodante nuevo, y después con el tiempo se dejó de invertir y un montón de procesos de mantenimiento que deberían estar haciéndose no se hacen desde hace un montón de tiempo. Con la llegada de este gobierno, eso se profundizó de manera violenta y desde el punto de vista de los compañeros estamos todos viendo el lunes a ver cómo, o sea, cada vez hay un paso más hacia el proceso de despido que todos vemos que está en puerta de venir. Pero se ve que se está a las puertas de ese proceso. Vemos una sistemática desinversión, deterioro, un camino hacia la privatización y sin embargo
la respuesta de los compañeros ante semejante proceso no tiene que ver con... no está a la altura de las circunstancias, eso es lo que está sucediendo. Y creo que todo este periodo donde el ferrocarril estuvo en manos del Estado hubiese sido una gran oportunidad para desarrollar un programa propio de los compañeros, pero un programa propio de los compañeros me refiero a que no sea una consigna. Estamos muy acostumbrados a las consignas. Porque al fin y al cabo, o sea, quienes son trabajadores de un espacio, de una empresa, o sea estatal o privada, de un servicio público, también son usuarios, ¿no? A eso vos te referís con que está separado, digamos, de su trabajo, digamos. No quedó clara esa parte. Si ibas por ese lado, ¿qué es lo que se ve y qué es lo que ves, digamos? Quizás me puedo explicar con un ejemplo distinto. Perfecto. Ahora que está en boga la inteligencia artificial, vivo mirando cuestiones en la televisión que tienen que ver con cómo van a usar la inteligencia artificial para que un dron vaya volando hacia un soldado y le explote al lado de la nariz, ¿no? Y todo tiene que ver con eso. Y muchas veces me pongo a pensar, por ejemplo, eso aplicado a la medicina. Hay la inteligencia artificial tiene una capacidad tremenda para llevar adelante determinados procesos. Si uno le cargase a una computadora todas las enfermedades que conocemos, con todas sus características y todas sus formas de atender la prevención de cada una, le cargase toda la población que hay en la Argentina y todos los elementos que existen para hacer, por ejemplo, tomografía, todos los instrumentos de diagnóstico que hay, el resultado podría ser que te llegue un mensaje de texto diciéndote el martes vos te tenés que hacer, vos personalmente, porque tenés antecedentes de familiares que tienen tal cosa, te tenés que hacer determinado estudio y mandarte al lugar, ¿no? Pero todos los tomógrafos están en manos de privados y eso no va a suceder naturalmente. Ahora, si hubiese un grupo de médicos, por ejemplo, que se concentren en desarrollar un plan que tenga que ver con que la producción sea al servicio de lo social, las cosas irían por otro camino. Para que exista ese grupo de médicos no tiene que ser uno, tiene que ser un montón. Y ese montón tiene que estar pensando no solamente en que su trabajo sea propio y que la salud esté por encima de la ganancia individual, sino que tiene que estar pensando además que un plan para un mundo distinto. Porque no hay otra forma de intentar que la gente tenga salud si no es pensando en un planeta distinto. Porque los que tienen los tomógrafos van a pelear porque sean propios sus tomógrafos. A eso me refiero con hacer propio el trabajo. Claro. O sea, es como si sos el médico que diseñaste todo un programa o uno de los médicos que conjuntamente con otros diseñaste todo un programa para hacer que el nivel de la salud de tu país crezca 100 veces por encima de lo que está, y viene un tipo y te dice, bueno, mañana los tomógrafos son todos doblemente privados. Mínimamente la reacción te sale de las tripas, es de desesperación porque eso no suceda. Eso es lo que no se supo construir. O sea, lo que no pudimos construir como clase. Nuestras organizaciones se están enfrentando con alguien que está poniendo a prueba nuestra capacidad de resistencia. Hoy la capacidad de resistencia es bastante baja en términos de lo que veo de mis compañeros de trabajo, a eso me refiero con la cercanía con el trabajo. Vivimos trabajando y lo que hacemos es algo que está lejos. Nosotros vamos a trabajar porque queremos que al fin de mes nos paguen. Y que privaticen aumenta eso, lo profundiza. Y aún siendo estatal, no se ha logrado esa pertenencia, ni esa proyección, ni esa lógica que nos permita enfrentar procesos como el que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias por las reflexiones del día de hoy. Vamos a seguir con Hernán. Te queríamos preguntar eso, como en relación a la situación más concreta sindical actual, ¿no? A cómo, por un lado, volviendo quizás al principio, está la ley bases. La ley bases tiene implicancia en las privatizaciones, como estaba diciendo, pero también en la cuestión sindical, digamos, en las condiciones de trabajo en general. ¿Cómo se está viviendo eso en el sur? ¿Cómo lo están viviendo ustedes en el sindicato, digamos? ¿Cómo impacta en ese sentido la ley bases hoy en el sindicato en el que se supone debería representar a los trabajadores del sur?
Sí, hay como siempre dos debates ahí, ¿no? Digamos, y en la actividad nuestra hay tres planos, ¿no? Tres debates, tres planos que a veces se entrecruzan y a veces están muy alejados, como decía Julián antes. Uno es la cuestión de la clase, la situación de la clase, otra es la cuestión más gremial, sindical, corporativa específica, y otra es la interacción con el mundo que nos rodea y con cómo intervenimos nosotros y nosotras en la gestión de algo como, en nuestro caso, en el caso del ferrocarril, llevar gente, mover gente de un lado al otro, en términos de laborales, pero también de estudio, también de familia, también de vacacionar o lo que sea, y en tema nuestro, cómo ponemos, subimos la perilla y que todo el mundo pueda enchufar algo y tener, desde ver las noticias, ver el partido de fútbol, ver las noticias, enchufar el tomógrafo o lo que sea, informarse y estudiar también a distancia o lo que fuese. Entonces, dentro de esas tres cosas, muchas veces está, comparto plenamente, escindidas. Y a nosotros lo que nos pasa es que tenemos una plena afiliación, tenemos una afiliación del 100%, básicamente. Hoy por hoy tenemos muchos compañeros y compañeras tercerizados, pero no es como en determinado momento cuando nosotros ingresábamos, fines de los 90, 2000, en el cual tenías mitad y mitad, más o menos, o casi más tercerizados que personal de planta permanente. Hoy tenemos un poquito más de planta permanente. Se fue recuperando. Nosotros, en algún proceso virtuoso, hemos podido recuperar la jornada laboral de 6 horas. Seguimos actual con la jornada laboral, por lo menos Edesur. Edenor no, pero Edesur ha tenido seguimos defendiendo la, el mismo sindicato, pero hemos defendido de otra manera la jornada laboral. En nuestro caso, yo laburo en la guardia de media tensión, laburamos las 24 horas al día en turnos rotativos, y son cuando la gente ve esos grandes cortes, no en una cuadra, sino en todo un barrio, que nosotros, que es el trabajo que nosotros hacemos. Los que van a poner la jeta ahí. Claro. Vienen a cortar, no, nosotros somos los buenos, somos los que venimos a dar luz. Pero sí, muchas veces somos parte. Y hay una frase que siempre decimos, si no filma, si hay algún amigo o un gerente no filma, siempre decimos lo mismo. Fue cambiando mucho la percepción, mediante algún laburo también cultural, político, sindical y cultural, de los propios trabajadores y trabajadoras, del cual uno iba a un corte gigante, imagínate, la gente enojada, venía en tromba, y una cuestión de mucho encapsularte en tu función, sentir que el insulto es hacia vos, sentir que hay una agresión, cambiar esa dinámica. De decir, no, mira, nosotros sufrimos la empresa como trabajadores, y cuando volvemos a nuestra casa lo sufrimos como usuario, sea una empresa u otra, según la concesión. Y aparte vos tenés un escenario en el cual la privatización de un servicio público deficiente, con una gestión monopólica, porque digamos, también no hablamos de libre claro, iniciativa, de libre competencia, es monopólica, no tenés posibilidad de elección de una empresa a otra, en la cual el libre mercado se pueda ir autorregulando, no, para nada. Y la intervención que nosotros hacemos como trabajadores, a veces le ponemos un plus, siempre decimos lo mismo, si la ciudad de Buenos Aires, con Urbano también, nos toca laburar en la ciudad de Buenos Aires, tiene luces gracias a sus trabajadores y trabajadoras, sobre todo al personal de la calle, al personal que escucha el reclamo y tiene que decir determinadas cuestiones y la solución va a ser en un momento, no porque es malo o es mala, sino porque tiene por una cuestión contractual. Los trabajadores que estamos en la calle, que en gran parte solucionamos deficiencia con nuestra imaginación y con nuestra creatividad y con nuestro saber hacer obrero, con nuestro oficio, es un laburo de mucho oficio, que también en gran parte hay una cultura, capaz no es nuestro caso, nuestra generación, yo entré sin familiar de mi familia metalúrgica, no es parte de la electricidad, pero en la gran mayoría son hijos, nietos, se repiten los apellidos trabajadores de la época de Segua, tenemos bolsa de trabajo, en el cual nosotros también priorizamos, claro, que puedan ingresar nuestros hijos y nuestras hijas, no está siendo posible actualmente, de hace bastantes años. La intervención sindical está rodeado de esas dos cuestiones, de ese nivel de conciencia como clase que tenemos, con la imposibilidad de pensar un futuro distinto, en cual nos hagan, en cual seamos protagonistas de la gestión directa de la sociedad y de la economía y de la decisión política, y por otro lado saber que brindamos un servicio público desde una empresa privada monopólica. O sea, ahí está la contradicción. Y obviamente hay una alineación total de nuestra función como trabajador y trabajadora de la energía eléctrica, brindando, por ejemplo, dejar de llamar clientes a los usuarios. Y hay una lógica,
la patronal nos llama colaboradores, los trabajadores. Es una pavada, es enorme, es una pavada enorme, pero dentro de todo hacia la cuestión. A nivel sindical, nosotros el sindicato tiene una mucha presencia en la gestión diaria, no es la dirección y el sindicato que nosotros quisiéramos, también es deficiencia propia de por qué no estamos pudiendo hacer una renovación y cambiar una lógica de construcción que sea distinta. Tenemos ejemplos en nuestro propio gremio, no en nuestra seccional, pero en nuestro propio gremio ha parido a uno de los dirigentes que individualmente encarnó un proceso colectivo maravilloso como es el Gringo Tosco en Córdoba. Entonces tenemos el ejemplo de la autogestión del 74-76, tenemos la resistencia obrera a la dictadura muy fuerte que se da en nuestro gremio en el 77, o sea, tenemos de dónde rastrear experiencia para decir, no es una locura de dos o tres zurdos que quieren dar vuelta para arriba con intereses antinacionales y antipopulares y anti no sé cuánto, sino que realmente tenemos la potencialidad como una función de que es mucho más importante hoy que hace 50 años de la electricidad como derecho humano, y plantear ese debate. Nosotros planteamos también dos cuestiones, que también a veces lo laburamos con algunas organizaciones especialistas en el tema, que es, uno, la electricidad como un derecho humano, no como una mercancía, por lo menos a determinado tipo de nivel, y otro, la transición hacia matrices energéticas distintas. Nosotros laburamos la distribución, ya no llega. Claro. Y nos olvidamos de cómo está producido, si es mediante la energía nuclear, si es mediante se quema crudo constantemente, como la gran generación, acá un 70% de la generación que sigue siendo mediante crudo, mediante fósiles, que es una locura. Claro. En un país como este que tenemos determinado tipo de características, hay la eólica está poco desarrollada, la solar ni hablar, la nuclear con su debate y con su polémica en la generación está bastante encapsulada en 12, 13 experiencias, la hidráulica es la segunda más importante, pero sigue siendo la de quema de combustible la principal. Entonces nosotros estamos pensando también que estamos transportando, distribuyendo ese tipo de electricidad que podría ser de otra manera. Entonces también hay unos está en juego la finalidad, o sea, volver a pensar desde los trabajadores y las trabajadoras. A veces se habla de una épica, pero es algo ya de supervivencia, de pensar un mundo distinto. No desde un laboratorio de ideas, que está bien, que es necesario, sino de la propia clase interactuando en la propia realidad, incluso trabajando en nuestro propio oficio. Nuestro sindicato es un sindicato que podría ser mucho más poderoso, no tanto numéricamente, somos muy chicos, somos un sindicato a nivel nacional, y a nivel de capital, que es la mitad de la afiliación a nivel nacional de la federación, muy chico, pero sí potencialmente muy poderoso con respecto a la promesa de conflicto que puede llegar a poner en juego en tanto un conflicto que se piense no como corporativo simplemente. Por ejemplo, tenemos una cuestión corporativa que es la restitución del impuesto al trabajo, el impuesto a la ganancia. Es una cuestión. Te iba a preguntar en este momento qué cuestiones se están moviendo, digamos. Sí, esa es una de las mayores preocupaciones. Creo que hay mucha confianza que vamos a poder defender algunos derechos de convenio que. ¿Qué tenemos enfrente? ¿Qué patronal tenemos enfrente? Una patronal que hasta el año pasado, hasta mediados del año pasado, hace dos años, declaró en venta el activo primero. Una patronal que tiene, que es una, Enel, es una de las patronales más grandes a nivel de energía eléctrica, tiene presencia en 29 países, una cosa así, de Sudamérica, Asia, Europa, Oceanía, América del Norte, una patronal fuerte, capital mixto italiano, estatal y privado, que en el país plantea que el negocio en el país está acabado para ellos y pone en venta todos sus activos. Sus activos es Edesur, es el Chocón, es el Central Costanera. Cuando gana Milei deciden quedarse. O sea, estaba en retirada y estaba en venta. Estaba en venta, ha ingresado muchos compañeros el año pasado, porque estaba en venta, porque no le interesaba. Y hoy vamos a encontrar una patronal que decide quedarse políticamente a partir de este gobierno. O sea, no solo que no se va, sino que decide quedarse, da vuelta de tuerca. Entonces, bueno, vamos a encontrar una patronal mucho más fuerte. Tenemos una presencia fuerte sindical. Creo que hay el mayor temor tiene que ver con volver a repetir lo de los retiros voluntarios que se dio, no solo la privatización, sino durante todo el año 2017-2018, en nuestro caso, se dio muy fuerte en ese momento. Nosotros, un tercio más o menos de los... un poquito menos. Un cuarto de los compañeros optaron por el retiro voluntario y quedó desguazada la empresa, pasamos a ser
5.000 a 3.000 y pico de vueltas, después recuperamos un poco el número, de sur nada más. Hay preocupación con el regreso a los retiros voluntarios previamente a una apretada de clavijas, a una persecución, persecución básicamente, que tiene que ver con cámaras por todos lados, controlándonos a lo que aseguramos que cada uno de nosotros y nosotras tenga electricidad. Tenemos GPS en teléfonos, en camioneta. Hay una persecución total, constante, de algo que no, que somos un servicio de emergencia, no somos un servicio de producción nosotros. Ahí ese nivel hay una preocupación. Hay una preocupación de la reducción del impuesto al trabajo, que significa un 10, un 15, un 20, hasta un 30 menos de nuestro salario. Nosotros somos, y para cómo tampoco a veces la burocracia sindical lo permite que lo digamos claramente, no somos privilegiados por ganar por arriba de los niveles de pobreza que hay en el país. Tener un salario digno en la Argentina es tener que ganar 1.000.000 y pico, 2.000.000 de pesos por mes. Es un salario digno, no un salario alto, en el cual te alcanza a sobrevivir. Y sabemos que la lógica es que se esté ganando 300, 400, 500 mil pesos. Pero sin embargo, no es ganancia lo que estamos generando, sino somos trabajadores que estamos en una actividad que es súper lucrativa, en el cual tuvo un 3.000% de aumento en el último tiempo, en el cual están llegando boletas que son impagables, básicamente, en muchas familias obreras con consumo, que el eléctrico ha reemplazado al gas porque no hay cañerías. Entonces el consumo popular se está, por un lado, castigando el consumo popular, que de supervivencia, de calefacción, de cocción o lo que sea, y por otro lado castigando a los trabajadores y trabajadoras, bajando la vara con respecto a nuestro salario. Entonces, me parece que ahí está un poco la cuestión. Se habla, se piensa, de vuelta, las tres cuestiones. Bajo nivel de politización, en el cual pensar una sociedad distinta para los trabajadores y trabajadoras, un sindicato que es fuerte, pero con poca intervención en los conflictos, si no tenemos que hacerlo de los sectores, de los lugares, porque hay poca intervención en conflicto. No te informa, no hay una información a la base de por dónde viene la empresa y por dónde puede llegar a venir nuestros puntos flojos al cual vamos a tener que pelear. Y por otro lado, hay mucha preocupación en los salarios reales, en la posibilidad del retiro voluntario, en la persecución que se está dando en la empresa. Digamos, ahí está un poco la situación actual. Nosotros vamos a sufrir la privatización porque ya estamos privatizados, pero sí seguramente mucho más intervención de la empresa en los métodos de trabajo, en que la seguridad, como nosotros la tomamos los últimos 10, 15 años como muy importante para nuestra supervivencia, hemos bajado las muertes en nuestra actividad y en los accidentes, pero gracias a la gestión propia que tuvimos la base y algunos cuerpos delegados en llevar la seguridad y la higiene en los métodos de trabajo como forma de supervivencia y que resultó ser a la postre más efectivo en términos de servicio brindado, pensamos que pueden venir por esos lados, por nuestras fortalezas y también por nuestras debilidades. Ahí va. Bueno, muchas gracias a ustedes, Hernán, a ustedes. Por acompañarnos hoy en este primer programa. Y bueno, nos despedimos hasta el mes que viene. Va a ser un programa mensual en principio este. Les invitamos a suscribirse al canal de Antena Negra. Hay otros programas que están saliendo también. Así que, bueno, nos estamos viendo. Round 1.